Ay. Estoy buscando un ángulo, mis amigos. Ángulo que cuesta. Más que solo la mitad que se me ha mirado. Con mucho amor y mucho cariño, los invito. Como no puedo cocinar, no se me han abierto las puertas por ahí. No ha sido la voluntad de papá Dios, no, no es las personas, es Dios. Ya los invité a comidita, al rico delicioso sanguchito. Vamos a armar el sanguchito con este pan que no sé cómo se llama, siempre me olvido. Y a ponerle mielecita a nuestros pancakes, ¿ok? Vamos a armar nuestro sanguchito. Gracias, Padre, ya le doy las gracias a mi Señor. Me hubiera gustado hacer, no es por negar Padre Madre, pero por mandar un mensaje. Me hubiera gustado hacer este desayuno, pero unos huevitos en una casita, pero quebré una licuadora por ahí, un vaso de una licuadora, y me dijo la persona, ya no venga nunca más, no vuelva a mi casa. Hace un día llegué a ver este video, así claramente a mí me dijo, usándola no el enemigo, me lo dijo. Y ella se acuerda de que su hija se llama como se llama y que tiene hijos, que es que tiene. Cuando uno hace un favor, lo hace bien. Siempre te dice papá Dios que es bonito tema. Porque es bueno que la gente sepa que el corazón no se hace a media y hay cariño y cariño por la persona. Si no fue, no hay. Pero hay que hablar claramente, tengo mi vida privada y por eso no puedo. Y darle perdón, no puedo dar con unos centavitos. $5 cuando venga. Porque sea necesario, si tengo, yo le doy. Puede venir cuando quiera. Pero decir, váyase de mi casa y no venga. No sé si lo voy a aumentar porque ya ni me acuerdo, pero me dijo, váyase de mi casa y no venga nunca más. Y eso Dios lo notó. ¿Y quiere que le diga a mí, es a mí? Dios me aseguró que estaba tratando con él. Y que le tenía la gloria eterna a esa persona. Que tenía la gloria eterna. Mientras no arregle su situación, que todavía es tiempo, dice papá Dios, no tiene cupo en la gloria del Señor, le dice papá Dios a través de mí. Y le digo yo a las personas. Por eso dice Dios, papá Dios a la gente, dice. Se dice hacer el bien sin mirar aquí, mientras se pueda, mientras hay esperanza. Que yo se los digo, papá Dios me hizo sentir. Estaba el mismísimo Jesús ahí en ella. Y sigue estando él ahora. Solo sé que él dice, porque no está conmigo, está en mi contra. La palabra de él. La pasión de Cristo está. Y así con eso. Se va al infierno la personita.
¿Mami? Comida siempre hay. Estoy en un lugar acogedor, dice papá. Y la persona en el infierno. Ya quería comodidad de... Mal no le caía, porque cuando uno le cae mal a alguien, a mí es amigo. Yo les he demostrado con mi carácter, desde el principio del canal. Que cuando uno le cae mal algo o a alguien, si es un canal que me cae mal o el artista que me cae mal, simplemente no la miro. Pero no la voy a estar viendo para opinar algo malo. Pecar por gusto. Ya uno suficientemente pecado tiene como para pecar por gusto. Y que gracias, dije papá Dios, por servir de prueba para esa persona. Porque papá Dios la estaba tratando, yo no sé si él se verá o no, el Dios ya lo perdonará. Pero siento que dice que no en contra de la palabra de su propio hijo. Y que sí, así dice. Y yo me alegré cuando sentir así de papá Dios, cuando dije me gusta ella, es sincera esta persona, es sincera y le tiene cariño. Lo único que a veces yo quería era un huevo así, sabe mejor estrellado. Lo puedo comprar estrellado, que está pidiendo. Pero a veces es bonito con las personas que uno quiere, porque yo no lo voy a dejar de querer a esa persona, mucho menos a su familia. Mucho menos a su familia. Le meto mi cafecito a mi hija, ¿no? Y le doy las gracias a Lisette, se me olvidé el apellido. Lisette Blog, saludito. Sé que está empezando. Si gusta, yo. Pero ahorita yo tenía mi canal frisado, por Dios, por estar trabajando con Dios. Pero siento que temporal, dijo papá Dios. No. Siento que se están abriendo los caminos. Hasta cuando Dios necesita. Cuando Dios quiera, ya me lo estanque. Me lo estancará. Pero yo espero de que Dios es justo, y si me lo estanca a mí, me lo estanca a todo el mundo, porque estoy orando por todo el mundo. Sí, y que no es justo, don Benedicto. No es justo. Que el enemigo dijo, quitémosle el juguetito a la hija. Papá Dios tiene el mismo poder y la potestad para quitarle el juguetito a los hijos de él. Eso sí. No, mijo, esta vida del mundo es igual, le dice.
Dice papá Dios, ese es el detalle. Como por tu fruto te conoceré, dice papá Dios, ¿verdad? Porque Satanás es Satanás. Y eso es cierto. Y lo demás, papá Dios, lo sabe, porque la gente no lo conoce como otro nombre. Se van a acostumbrar, dice papá Dios. Entonces, mi amado don Benedicto, le digo yo con fe. Está en lo cierto, dice. Me parece que la niña de esos ojos que está orándole a Dios y que está consagrando no puede tener un juguetito preferido. Sí, ella prefiere el grupo. O sea, yo le digo, existe Dios y existe la justicia. Si yo adorándole y alabándole al Señor, la hija de sus ojos y la niña de sus ojos, ¿por qué los hijos de Satanás? Porque por tu fruto te conoceré. En este caso, perdón, son su creación, entonces en este caso toditos tienen YouTube. Todos somos sus hijos, le digo yo. Yo le digo a Dios así. Aunque sean buenos o malos, somos sus hijos. Entonces los quita el YouTube. Perdón a todos. Sí, el Dios es Cristo. Mi Dios existe. A ponerle picante. Es que si les digo de qué. Sentía mi manito ahí. Eso sí. Vamos a ponerle margarinita a la mica. Con margarina. En su momento les haré los videos a mi hermano. Menos mal que el canal se llama Innovaciones. Y gracias por suscribirse a mi nuevo canal. Amigas y amigos, y les cuento, están suscribiendo los nuevos en los dos canales. Yo no entiendo por qué los que ya están no quieren buscar el Innovaciones a Reblog. El blog. A Reblog TV. Tengo los dos. Dios es de grandezas. Y vamos por otro. Vamos por otro. Yo me parece que solo ese y ahí va y más. O sea. Yo lo sé. Lindo. Y me hubiera gustado ahí. ¿Dónde? Un poquito cafecito, gracias
A Lisette, ¿para qué dices? A Lisette, ajá. Lisette Noemí. Lisette Noemí, ¿lo? Lisette Noemí, ¿lo? ¿Para qué? Gracias por suscribirse. Y yo me suscribí también a su canal. No sé si es el mismo que tiene. Pero si tiene el blog, pensé que tenía el otro, pero lo busqué y no lo encontré. Ya vamos a ver si lo encuentro. Pero que sí les digo de que así me sentí, papá Dios, de que tenía la muchacha, esta persona, en la gloria del Señor. Entonces iba a tratar con ella, pero ya la hora yo no lo sé. Que sí sé que por algo son los ejemplos, ¿sí? Saludos a mis sobrinos. ¿Todos mis sobrinos? Ya papá Dios bendiga a mis sobrinos y la mamá de ellos. Que le regale fuerza, fortaleza, la salud, la sabiduría para criarlo. También los hijos de Olquita y los de Cristina, mis sobrinos, y los de Dela. Los de Betty. Podría verlas a visitarlas. Porque así les digo a mis amigos de que un vaso de licuadora fue el pretexto. ¿El enemigo? ¿El enemigo de cuánto, obvio? Pero habían dos personas ahí. El enemigo usó más a otra, yo la vi. Pero a veces, a las personas, uno le estorba por querer tener su vida privada. Pero prefieren su vida privada que hacer una obra de caridad. Eso sí, porque sentí eso de que Dios sí puede ayudar. La gente está. La gente está. Las hace bien similar aquí, nomás dice, y las hace sentir. Entonces, ¿usted qué? Mucho dolor en mi alma. Yo no sé qué, antes de ser cristiana yo trabajaba. No hubo necesidad que nadie me dijera, voy a trabajar. Y siento que dice Dios de que ahora me lo dice la persona o las personas.
que piensan que les voy a pedir, o les pido, pensando que me tienen cariño ahora. Y ahí es donde dice papá Dios de que es bueno probar a la persona. Yo también a él le gusta probar directo. Para no estar batallando ni esperando gente así. Yo decido. También él decide, dice papá Dios. Pues miren, ya comí con la voluntad de mi señor. Y vamos a invitar unos más, dice papá. Por ahí. Hablo él conmigo. Mi amado Jesús. Mi mejor escudito. Dame más para llegar aquí. Hubiera querido compartir esta alegría de YouTube con mis seres queridos, mis sobrinos. Pero no se puede colgar a mi amigo porque ya lo ordené. Dios existe y tengo esperanza de que las personas van suscribiendo, a pesar de que el enemigo ha socorizado ese camino. No está cruzado ese camino. Todos los días saben por qué. Si para bien o para mal. Pero a las que lo han hecho les doy las gracias. Los que lo han hecho les doy las gracias. Y que pueden suscribirse, suscríbanse. Papá Dios va orando con mis hijos, ¿no? Por eso los tiene lejos también. Quizás automáticamente me estaba alejando también las personas. Uno no sabe. Uno no sabe. Así que como uno no sabe, solamente sé de que la persona me dijo. De que ya no llegaron. Y el pretexto fue que porque quebré un vaso de licuador. Si ves el video, por la neta, quizás Dios obrando, alejándome, por bien para mí, o viceversa, o bien para ti. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Bueno, pues mis amigas y amigos, con esta imagen de mi despido, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. El próximo video es, disculpen, cómo quedó mi sobrino. Y después de mis hijos, soy igual. Por ello estoy luchando. Me siento más fuerte, está más fuerte de papá. Espiritualmente y físicamente. Pero con el poder de Dios. Y me hubiera gustado disfrutar mi vida, porque tengo fe que voy a tener más suscriptores. Tengo fe que mi palito va a brillar, dice papá, va a brillar mucho. Y ahí hablando de papá Dios, hablando del Señor, sabes que me tal vez la va a hacer, dice papá. Como lo está haciendo por vender la palabra. Es inevitable mencionar a Dios, porque le debemos la vida, de papá Dios le debemos respirar. Por eso siempre le doy las gracias por el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta y la familia que amamos. En este momento la voy a tener. Quizás posiblemente la intelectual del video. A la intelectual del video de la inspiración de hoy.
perdón. Pero si es de mala hierba, le digo yo, mejor como la tenga lejos. Con tu fruta te conoceré, dice papá Dios. Y no distingo lo humano a lo enemigo. Al menos que me lo ceda, aunque sea como sea. Eso sí, pero si la misma mala hierba es y viviendo la familia con ella, entonces no hay justicia. Eso sí. Pero sí. Y tanto igual, tal vez haré indiferente. Sí, pero si tienen ese sentimiento malo para uno, es mejor que mantenerlo lejos. Eso sí. Bueno, amigas y amigos, con este imagino me despido, que Dios me lo guarde y me lo bendiga, y hasta el próximo video. Bye bye.